Vamos a compartir la palabra del Señor en esta tarde. Estamos en este lugar al pastor Enrique. Claro, le damos un fuerte aplauso al Señor, iglesia, por favor. Bendigamos el nombre del Señor. Que Dios le bendiga, iglesia. Vamos a ir de inmediato a la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos quieren oír la palabra del Señor? No se mueva de ahí porque Dios le va a hablar a usted. Amén. Que no empiecen a pasearse los hermanos, sino ponga atención a lo que Dios le va a decir hoy. La palabra del Señor está. Segunda de Samuel, capítulo número 6, versículo 12. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Vamos a orar esta palabra. Póngase en pie, por favor. Obed-Edom fue bendecido a causa de la presencia del Señor. Yo quiero orar. Padre, gracias por tu palabra. La presencia tuya en cada corazón y en cada vida. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos esta bendición y esta palabra en el corazón de la iglesia. Amén y amén. Vamos a cambiar. Amén. Vamos a cambiar micrófono, hermanos. Le pido mil disculpas. Amén. Ahora sí, ¿me escuchan? Amén. Aleluya. El mayor deseo, siéntese, póngase cómodo. Por favor, hermanos. El mayor deseo de Dios y el propósito de Dios siempre ha sido habitar en medio de su pueblo. Estar con su pueblo. Vivir con su pueblo. Ese es el mayor deseo del Señor. Y por ello mandó a Moisés para construir un arca, que era una caja de madera de acacia, que estaba revestida con oro por dentro y por fuera. Aleluya. En Éxodo capítulo 25, versículo 10. Ahí nos habla. También en Éxodo 25, capítulo 22, dice a Moisés: y de allí me declararé a ti y hablaré contigo. Bueno, quisimos hacer un arca. Quizás las medidas no son exactas, pero dice que de esta arca le dice a Moisés: desde allí me declararé a ti y hablaré contigo. Dios siempre ha querido estar en medio de su pueblo. Aleluya. Y donde quiera que el arca se movía la presencia de Dios, porque allí habitaba la presencia del Dios Altísimo. Donde se movía el arca, allí había victoria. Porque habitaba la presencia de Dios. Dice que cuando la presencia de Dios llegaba a una tierra, a una aldea, los que estaban cosechando paraban sus cosechas y había gozo, alegría, porque llegaba la presencia de Dios a esa tierra, a esa ciudad, a esa casa. La presencia de Dios llegaba a los lugares y la gente que estaba cosechando trigo, ellos se detenían y aplaudían y se gozaban y danzaban porque llegaba la presencia del Dios Altísimo. La presencia de Dios. Aleluya. Dice que el rey Saúl no le puso atención a esta presencia, pero el rey David sí le puso atención,
teniendo todo, conquistando reinos, pero él dijo: algo falta. Era la presencia de Dios. Aleluya. Y en ese transitar del arca, dice que llega a las manos de una casa, a la casa de Obed-Edom, y estuvo 3 meses ahí. Dice que esta presencia bendijo la casa de Obed-Edom en todo. Diga, en todo. La presencia de Dios bendice en todo. Aleluya. Aleluya. A través del tiempo podemos ver que este deseo de Dios no ha cambiado, y la habitación de su presencia viene a ser su Hijo Jesús. ¿No puso atención ahí usted? Aleluya. No ha cambiado. Algo sucede en el Nuevo Testamento. Algo pasa ahí, algo acontece. Antes era esta la habitación de la presencia de Dios. Pero en el Nuevo Testamento algo sucede. Esa presencia se traslada. Esa presencia de Dios viene a ser la habitación del Hijo de Dios, Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Por eso es que donde iba Jesús, donde iba el Hijo de Dios, había milagros, había prodigios. Los enfermos eran sanos. Y su primera predicación que hizo nuestro Señor fue esta: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está aquí. Se ha acercado. Aleluya. Dice que una mujer de flujo de sangre, 12 años enferma, propuso en su corazón ir a Jesús. Había escuchado que hubieron milagros, y ella propuso en su corazón de ir al Maestro. Aleluya. 12 años. Dice que se mueve en medio de la multitud, y en medio de la multitud se empieza a mover, y tocó los vestidos del Maestro, y esa mujer fue sana. Salió virtud del Maestro, porque nuestro Señor Jesucristo estaba en la presencia del Padre, estaba en la presencia del Dios vivo. En el Antiguo Testamento estuvo por nosotros, en los Evangelios con nosotros, y en los libros de los Hechos en adelante se manifestó en nosotros. En nosotros quiso decir que el lugar de su habitación sería en nuestro corazón. Ay, por acá me parece que acá entendieron. Él quiso decir que el lugar de la habitación de la presencia de Dios sería en tu corazón.